¿Listos para este puente? La llegada del mes de febrero significa un periodo marcado por diferentes celebraciones. La más popular, el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, o el Día de la Candelaria, el próximo 2 de febrero. Sin embargo, también se festeja la primera efeméride oficial del año, el 5 de febrero, la cual motiva un puente vacacional durante el primer fin de semana. Esto debido a que el 5 de febrero, los mexicanos festejamos la creación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también conocida como la Carta Magna, misma que fue promulgada en 1917 por el entonces presidente de México, Venustiano Carranza, en los que destacan las garantías individuales y derechos constitucionales como la educación gratuita, salud pública, seguridad social y el derecho a la tierra. Por lo que si no tienes ningún plan para este puente, la Ciudad de México cuenta con infinidad de museos y actividades para pasar el fin de semana largo con la familia o amigos, tales como la Feria del Tamal 2024 en Iztapalapa, la edición del Festival Cultural del Año Nuevo Chino en las áreas verdes del Cenar y la Feria de la Alegría y el Olivo 2024 en Xochimilco.